mi mamá está tomando, caminando, mire. Hola, estamos en el gimnasio. Les invitamos a caminar, ya que se comió un plato de comida, véngase a caminar. Les sirve para su salud. Es el gimnasio, el Comer Center. Después de que nos comimos, ¿qué? Lomo con chile verde, arroz blanco con vegetales, frijolito refrito y un café. Y ahora estamos caminando. Sí, me vine con mi mamá temprano para poder hacer. Venimos a la, ¿qué? Clases de nutrición. Sí, clases de nutrición. Estamos más Barbies. Estamos más Barbies, más delgadas. Pero bueno, ya no comemos todo el día mucho, ya poquitos por una siempre. Nievecita o algo así. Algo, no. Algo leve. Vegetales. Yogur. Yogur, fruta. Pero le invitamos a, después de una comida, camine, porque es muy bueno caminar, ¿verdad? Me va ganando, va. Yo les recomiendo. Va casi corriendo mi mamá. Mover las manos, los brazos. Claro, bañadita. Cambiadita, pintadita. No voy a venir con el pelo que asusta a la gente. Sí, ok, nos vamos a rato. Bye. Oye, se puso el otro. Y sigue caminando mi mamá. Seguimos caminando. No, está sentada en el sofá comiendo galletas, pizza, porquería y medio. Váyase a caminar. Vayas a caminar, sobre todo cuando ya la gente pasa de los, el consejo del día. De los 40 o de los 50, pues tiene que cuidarse, ¿verdad? Porque dice un dicho, de los 10 años a los 40 vive como quieras. De los 40 para adelante vive como puedas. Entonces yo les aconsejo que se vengan a caminar, porque es algo bueno, ¿verdad? También para los niños, jóvenes. Salir de la casa. Salir de la casa. El estrés te ayuda, ¿verdad? Y esto es un buen lugar para caminar. Tenemos una tienda de antigüedades. ¿Cuánto vale esta? $4. Oh, estos ya no se pueden usar. Esto nomás para tener de colección. Estas se pueden usar, ¿cómo no? Son de los tiempos de mi caldo. Okay, bye.
todavía con mi mamá porque hizo... Estamos haciendo un tutorial de sopa de pollo con verdura. Con verdura. Y ahí está mi mamá. Hola, acá estamos cocinando, miren, riquísima la comida, miren. Déjenles enseño. Sopita de verdura con todos sus ingredientes, ¿verdad? Recuérdense que usamos 1.5 litros de agua para una pechuga de pollo. ¿Usted piensa que le puse 2 gallinas? No, solamente una pechuga de pollo, sus huesitos para que dé sabor, sus ejotes y todo lo que ya le dije, ¿verdad? Que le había puesto.